Hola a todos, estamos aquí otra vez de visita pasando con Don Santos. Pues pasamos el río, ahora ya ha crecido el río ya. Está un poco. Con cuidado, pasen. Vamos a pasar a ver si no me caigo. Se te va a ir. Bueno, pues ya le llegó la ayuda a Don Santos. Y aquí vamos. Es un poco de lo que le llegó, ya que ya le ha llegado más tantes, pero ahora ya vamos de paso, pues ya le trajimos esto. Aquí vemos a Cristi y a Ermelinda cargando algunos productos. Hola, muy buenas tardes. Aquí estamos de nuevo con Don Santos y venimos a entregar algunos productos que mandaron unas personas. Y algo de dinero en efectivo también. Bueno, ahorita pues voy a hablar un poquito con Don Santos y con la nuera, ¿verdad? Ya que es la encargada. Vamos a platicar un rato con él, a ver cómo han estado. Después lo vamos a entregar los productos que trajimos gracias a tres personas que están en Estados Unidos, ¿verdad? Bueno, Don Santos. Sí, no. Pues el hombre siempre va. Sí, ¿verdad? ¿Es hijo? Por eso es chiquitito, hijo. Sí, pues. Es que tú más que quieres estar tú. Ah, de hecho, la cocha me coche. Sí, tal vez que quise, pero tiene mit. Hasta tiene mit, tal vez que quise, y tal vez que es que mi familia, que lo ni we. Oh, yo pete. Ya, ya, una ayuda, chive, que es que era una que vi video, chico, un buen canal, no sé si picha, no. Entonces, haré ese que video, entonces, haré ese cash, es que tola. Entonces, haré la chaca, no. Ajá, con la chis, utaklak, bekir hil, y chulolinga, cos también, y cochonchek también, y utaklak, y hil, ¿verdad? Entonces, arela lo que, oh, pitlak, si ya, pues si si unak, ¿verdad? Es que takler, bekir hil, entonces arela que aquí chive. Ajá, sí. Bueno, pues aquí vamos a hacer la entrega, pues aquí. Que viene de parte de tres personas, ¿verdad? Una persona que se llama Genaro Tino Tino, pues él mandó 400 para productos y eso es lo que trajimos. Y mandó 471 quetzales exactos en efectivo que entregamos aquí a Don Santos. Y también David Morente mandó 300 quetzales también en efectivo, ¿verdad? Y Carlos García, pues mandó 1150 para Don Santos en efectivo, ¿verdad? Ya que él tiene necesidad, ¿verdad? Entonces, muy buenas tardes a todos. Pues gracias a Dios aquí de nuevo nos encontramos con Don Santos, pues así como nos decía él, ¿verdad? Ya lo vemos cómo está, está muy difícil su situación. Pues ya vemos lo que él estaba contando, ¿verdad? De que lo que más le duele son sus ojos, ¿verdad? Y es lo que él nos contaba, ¿verdad? Y gracias a Dios que lo encontramos aquí, pues aquí venimos a hacer la entrega. Unos productos que fueron los que, gracias a las personas que están apoyando, ¿verdad? Agradecerles a ustedes que están apoyando a Don Santos Luis. Bueno, pues ahorita vamos a entregar, pues, la ayuda que mandó pues Genaro Tino Tino, que él se encuentra allá en Portland, Oregon. Él se encuentra allá, entonces él mandó 400 quetzales para productos, ¿verdad? Eso es lo que trajimos. Pues ahorita van a sacar los productos, ¿verdad? Pues primeramente viene un quintal de maíz.
pues dónde van a poner el maíz. Y viene 10 bolsas de fideo. ¿Pongo el maíz acá? Aquí está el maíz, quintal de maíz que compramos. Y viene 10 bolsas de fideo. Este viene de parte de Genaro Tino Tino. Y viene 5 libras de frijol. ¿Pam cada bolsa o qué libra? Va. Entonces, 4 libras, cochirín. Y 1 libra de 5 libras. 5 libras de arroz. Sí, ahora las ajá, y 10 libras de azúcar. En cada bolsa con 5 libras. Son 10 libras. 2 bolsitas de leche. 2 libras de mocha avena. 3 de incaparina. Viene una botella de aceite. Viene un cartón de sopa mala. Y también viene una tira de jabón. Y 8 bolsitas de detergente. Sí, en carne también detergente también. Y un jabón para platos. Mira, Cris, sí, ahí viene. Sí, aquí está. Ahí. Y después viene pues un cartón de huevo. Bueno, esto es lo que compramos, pues los 400 quetzales que mandó Genaro Tino Tino. Pues y también, pues él también mandó 471 quetzales en efectivo, ¿verdad? Para él sería total de 871 quetzales. Entonces hoy es la entrega de lo que mandó este Genaro Tino Tino. Sí, así. Ajá, entonces ahorita es la entrega. 471. Lo voy a dejar aquí a su nuera, ya que ella es la encargada, ya que como don Santos ya no puede ver. Entonces, nada más le voy a decir que trajimos algo de dinero para él. Don Santos, ojalá chico, vi Genaro, ojalá Estados Unidos, haré chutaklak 471 quetzales, cherdón, don Santos. Sí. Y ahorita vamos a hacer la entrega del dinero, ¿verdad? Que mandó él, que es 471 quetzales. Lo voy a dejar aquí a la nuera de don Santos, ya que es la encargada aquí, ¿verdad? Ya que pues, don Santos ya no puede ver. Doña Petrona, y ¿verdad? Nachi, Genaro, haré su taclac, cosle, cosle 400 quetzales, chama, y 471 quetzales, hachkichibe en efectivo, para que ish, pues se cubiera y su suegra, ¿verdad? Que crack, taco, tumbal, pecho, ocho, ¿verdad? Taco, gotitas, se suru, haré de pajre, anche de chareo, ane, que ya que ish, encargache, ya ish, chiquilo, che, el que quiera, chiche. Ajá, entonces, ¿han que entregar, che? Ma. Chirico, 100. 200, 300, 400, 20, 40, 60 y 70, 71. Ahí está, haré su tabla Genaro. Pues, oye, ancha y yo piche ni, ¿verdad? Para que siga, complicar más, ya que estoy aquí, porque ya estoy aquí, mis con que es una homeschooling, esto sí, ya que estuve también. Entonces, ahorita vamos a hacer la entrega también de un dinero que mandó David Morente, que se encuentran en Alabama, en el estado de Alabama. Pues él mandó 300 quetzales para don Santos también, ¿verdad? Ya que él vio el video, ¿verdad? Pues le nació, ¿verdad? En el corazón que entregáramos 300 quetzales en efectivo también. Sí, doña Petrona, también cojo una laja a Estados Unidos, vi David.
y haré chutaklak 300 quetzales che don Santos también. Para que sí, kilo otro cosas, por ejemplo, tal vez krastiak, pues es bish krech que verdad, mucho cosas así, krastiak o algo, verdad. Es que vos que utaya taxiak, que taco clases ya cocotos y haré ya es chiquiaki. Y lope, sí. Haré 300 chutaklak, por 100 chile, pues 200 y 300. Ay, más que os, ajá, y también. Tomaré que escribir un video. Sí, y también pues viene otra ayuda, ¿verdad? En nombre de Carlos García, que se encuentran allá, se encuentra él allá en estado de Kansas. Pues él pues mandó para don Santos también, ¿verdad? Que mandó 1150 quetzales que mandó para don Santos, pues para que compra lo que necesita, ¿verdad? Entonces voy a hacer la entrega también del dinero que él mandó, ya que yo aproveché, ¿verdad? De estar aquí, pues venimos a visitar a don Santos y aproveché para que no nos complicamos mucho porque tenemos varias ayudas que entregar. Que para don Santos hay todavía también que compráramos productos también y como no nos dio tiempo, entonces nada más en efectivo, pues es más fácil, lo entregamos y ya, entonces. Es, pues él mandó 1150 quetzales. Entonces voy a hacer la entrega también. Don Santos, cojan a ti también. Haré su tola. Haré su tola. Su tola 1150. Ajá, chiquilo, tacos, que chiquilo, tacos, cumbal. No sé, es que por rajo chic chueto. Es que hay que chirilip. Chanel, que hay que no se engaste chichu tola. Era chiu. Vi este Carlos García. Vi haré. Mis jala crack de Estados Unidos, haré yo tacla 1150 chef don Santos también. Ya que es pues mi chue que lo por es que era chic che que lo che ya porque jala es que vino una clé. Oh, sí, os caca chico, es che po chiri a me che que tiene la. Ajá, jala que vi que ya que es encargada che, verdad, que es que vino. ¿Pues son hach que chivo? Va, es la. Ajá, con 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 y 1000. 1100 y o 10, 20, 30, 40 y 50. Por todo, con 1150. Ahí está claro, la vi Carlos García. Ajá, pues panche y ship una clé que es bien chique, ¿verdad? Aquí ya chique, los santos, ya es chique ya kilo, ¿verdad? Es que era chic che, ¿verdad? Entonces haré kilo che, ya que haré pues chal chic porque en mapes, todos los santos, pues quiero un video. Ajá, entonces haré la lo que, oh, ya que no che, ya no, tal vez cojpich nada porque con gajo no que están las con sus puntas, ¿verdad? Que ya no, y la cash no se la también, y ya que vamos a leer la leche, ya que no se la tienen, ya que vamos a leer la leche, ya que no se la tienen, ya que vamos a leer la leche, ya que vamos a leer la leche, pues ya que vamos a leer la leche, 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 ya que hacemos. Somos pobres, no tengo trabajo. Y tengo. Están mal mis ojos. Yo quiero un dinero para mis ojos, pero yo, pero. Me voy a conseguir por ahí. O si no, saben no sé. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Bye, don Santos. Bien, pues oímos, ¿verdad? Lo que decía don Santos, está muy agradecido, así como dice él, que Dios les bendiga en el trabajo
y que Dios les multiplique, ¿verdad? Porque él está muy agradecido. Gracias por el aporte que están haciendo. Gracias, que Dios les bendiga, ¿verdad? Eso es, son sus palabras de Don Santos, ¿verdad? Porque así como dice él, que él ya está enfermo y ya no puede trabajar. Entonces, agradecerle mucho a ustedes, así es lo que dijo Don Santos. Tal vez con que pichiras, como que me escuchamos acá. Yo me Lo que sí me estuve aquí a favor, ¿verdad? Lo que se cae rajo, chiche, pues le como que chavo que riche, rena que cae, está, pero como es al pendiente, che, que chiche, ¿verdad? Entonces, lo que decía que chiche, ¿verdad? Que lo está con compás, lo que recra. Ni para hermano que ocha los estado va pues me con que ven y la no culo en dixon pues pues sí que culo os ver con cola que me chupo con el fin ajá bueno esa hasta que mo me si se con cola mucho coch la ile su se si ya que che para que no que are pues y si ya tu ven pues uno le si en acro le hala o spito Ya bro su paquia che ta che mes como le un ban ta ta che su paquia Bueno, así como decía doña Petrona, ¿verdad? Que se van a poner de acuerdo con su cuñada la hija de para poder llevarlo así al doctor y para comprarle sus gotitas, pues lo que él necesita, eso es lo que nos decía doña Tomasa y está muy... Doña Petrona, perdón, está muy agradecida de la ayuda, ¿verdad? Así como dice ella, ya que ahora tenemos un poco de lo que nos mandaron, pues vamos a buscar un tuk-tuk y lo vamos a llevar. Entonces, eso es lo que dijo doña Petrona. Sí, pues agradecerles a todas las personas quienes hicieron posible pues que nosotros estemos aquí nuevamente con la familia de Don Santos, o mejor dicho con Don Santos, ¿verdad? Quienes ya lo pueden ver, es una persona ya mayor y que igual pues ya no le funciona la vista, podemos decir, ¿no? Entonces sí, aparte de eso le arde el ojo, ¿no? No sé si se dieron cuenta al inicio del video, se puso agua en la cabeza porque eso siente que lo ayuda un poco, ¿verdad? Imagino que ha de ser por el calor o algo. Dice que se le calienta mucho la cabeza. Ah, se le calienta. Ajá, entonces le echan agua para refrescarse. Ajá, entonces eso es lo que les digo. Y pues gracias a Genaro, quien pues se encuentra en Portland, Oregon, pues por los productos, ¿verdad? Son 400 quetzales que gastamos para los productos y 471 quetzales que le dejamos a Don Santos en efectivo, ¿verdad? También a David Morente, que se encuentra en Alabama. Él pues nos apoyó con 300 quetzales a Don Santos, ¿verdad? También fue en efectivo lo que le dejamos, ¿verdad? Y también a Carlos García, que se encuentra en Kansas,
él pues dio un apoyo de 1150 quetzales y que también lo dejamos en efectivo. Realmente es de agradecerle, ¿verdad? Porque sabemos que tanto acá como allá el dinero siempre es. Entonces, y pues ese corazón tan generoso que ustedes tienen, pues hace posible que acá también las personas pues sientan un poco de alegría, ¿verdad? Sientan alegría, ya que en estas situaciones en las que vivimos hoy, es muy difícil, complicado, como mencionan aquí, que ya no pueden llevar a Don Santos al hospital también, ¿verdad? Porque ya no se permiten tuk-tuk y ya no pueden llevarlo, entonces ellos ya van a ver poco a poco. No, mire, el tuk-tuk está grande. Estoy buscando, Sí, pues aquí doña Petrona. Dentro de las vitaminas también. Vitaminas. Ya que haré la chicha y ni munachik también. Ya, pues sí. Sí. Dios que cuya se cree que va a Sí, pues. Como de esa tierra, ojalá que van a oler. Sí, chicas. Bueno, entonces yo creo que ya pues ya entregamos todo y como dijo Cristina, ya habló con doña Petrona. Le dijo también de que se pongan de acuerdo de comprarle lo que Don Santos necesite, ya que como nos escuchamos que siempre anda diciendo que quiere sus gotas, todo eso, pues. Ya Cristina le dijo a la señora que por favor se pongan de acuerdo para comprarle lo que el señor necesite, para que ya que ahorita la ayuda que dejamos o lo que mandaron en efectivo son casi 2000 quetzales, entonces ya con eso ya les ayuda bastante. Sí, también. Muchas gracias. Ajá, y también falta unas ayudas que todavía no hemos entregado, ¿verdad? Pues estamos un poquito atrasados, pues ya estos días vamos a venir a entregar, entonces dos ayudas más que están pendientes. No olviden de suscribirse en nuestro canal Junto Podemos GT, al igual síguenos en Facebook con el mismo nombre y bendiciones para todos. Bueno, y gracias a esas personas, ¿verdad?, que ayudaron a Don Santos, pues nosotros los agradecemos mucho, que Dios les bendiga, ¿verdad? Yo sé que ganar el dinero allá no es fácil, como siempre he dicho, ¿verdad? Pero ellos pues mandaron con todo su corazón, como ellos me dijeron, ¿verdad? Entonces, pues muchísimas gracias y que Dios les bendiga. Y nada más eso, y que nos vemos en el próximo video. Y saludos para todos. Gracias a Genaro Tino, que mandó la ayuda a Don Santos. Que Dios lo bendiga en su trabajo. Bueno, pues lo despedimos y como dijo aquí Carmelinda, pues que gracias a Genaro Tiño, Tino David Morente y a Carlos García por mandarle algo a Don Santos, ya que si está muy necesitado, pues ya con eso ya, como dijo también Elvira, que hay más ayuda, pero un día de estos podemos regresar a dejarlo y pues les agradecemos a los tres que ahora dejamos.